En uno de los sectores más exclusivos de la quinta región y con una vista privilegiada, se encuentra ubicado el campus Reñaca de la Universidad Andrés Bello. Entre las diversas facultades que alberga está la de Intereses y Servicios Marítimos, cuyo principal objetivo es formar profesionales altamente capacitados en las especialidades de Ingeniería en Transporte Marítimo y en Marina Mercante con mención puente o máquina. Carreras que, sin lugar a dudas, cobran cada vez más relevancia en nuestro país, y no solo por el amplio campo ocupacional que tienen, sino que además por las atractivas remuneraciones que brindan. Esta carrera de transporte marítimo prepara a la gente de tal forma que les pueda dar lugar a que, dentro del campo ocupacional, puedan desempeñarse en agencias navieras, que es quizás el complemento más importante que tiene el transporte marítimo. Y la gestión, por supuesto, también de negocios. El área de flete, por ejemplo, es una de las áreas importantes dentro del transporte marítimo. Por lo tanto, yo diría que es una de las carreras quizás con mayor futuro, dado que el campo ocupacional que ellas tienen es bastante vasto. Otra cosa interesante es la empleabilidad de nuestros egresados, y los sueldos son bastante atractivos. Un tercer piloto o tercer ingeniero recién egresado en este momento está ganando entre 900 mil pesos y 1.100.000 líquidos, dependiendo del tipo de barco. Como la carrera es jerarquizada, a medida que va ascendiendo, va aumentando el sueldo. Y con el fin de que nuestros estudiantes obtengan las mejores herramientas para enfrentar el mercado laboral, la Facultad de Intereses y Servicios Marítimos cuenta con equipamientos de primer nivel, como simuladores, laboratorios y todos los elementos necesarios para una excelente formación, además de un cuerpo académico vinculado con la realidad actual de la profesión. Es como todo está aquí. Toda la herramienta la entrega la universidad, tenemos mucho simulador, muchos consejos, prácticas, ramos profesionales interesantes, entonces todo eso no abarca, o sea, llegamos allá a enfrentarnos a lo mismo en realidad, pero solamente a un buque. Mira, la docencia es bastante buena. En relación a los profesores, son todos marinos mercantes, algunos son comandantes de la Armada o cosas por el estilo, y son profesores realmente capacitados. En la infraestructura tenemos las herramientas necesarias para funcionar. Y eso no sirve de mucho porque lo que se veía a bordo solamente era un computador, pero no ha servido de mucho de experiencia, sobre todo, y poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido. Una de las grandes ventajas que brinda la carrera de Ingeniería en Marina Mercante es que otorga un título reconocido a nivel internacional, lo que implica que nuestros egresados podrán ejercer su profesión en cualquier lugar del planeta. Además, poseemos un importante convenio con la Asociación Nacional de Armadores para que nuestros alumnos realicen sus prácticas profesionales. La Asociación Nacional de Armadores es el organismo gremial que agrupa a las principales empresas navieras del país, y ellos nos proveen de los cupos a bordo para las prácticas profesionales. Así que eso es un plus para la carrera, dado que los alumnos no tienen que andar consiguiendo las prácticas en forma individual, se lo da la escuela. Razones por las que nuestros alumnos manifiestan que este es el mejor lugar para adquirir las competencias y herramientas necesarias para una formación de excelencia. Escoger este lugar porque, bueno, primero estamos en una zona marítima por excelencia, que es la quinta región y el puerto de Valparaíso, y después que tenemos la cercanía, tenemos un rico lugar, digamos, y tenemos todo relativamente cerca para desarrollar nuestra carrera. Ya sea las centrales de las compañías más importantes, tenemos futuros puertos petroleros en Quintero, el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio a minutos.